Momentos de Futurama que te marcaron especialmente. Uf, mira, si tú me preguntaras cuál es tu capitulazo favorito de Futurama, si sí. te, te, no sé si te estoy rompiendo escaleta, cuál es tu capitulazo <laughs> favorito, y es porque creo que ahí están condensados montones de momentos. A ver. Es, fíjate, capítulo favorito, episodio 2, temporada 1. ¿A quién coño es su capítulo favorito? El capítulo 2 de una serie o sea, sí. Pack, no? sí, porque parece que ahí todavía están diseñando la a, a lo mejor os acordáis, es el que van a la luna Que hay un sí. parque sí. de oh, supuesto, vamos. ¿Sí? ¿Cómo no? Somos balleneros Llevamos arpones vamos de la, la, luna, la luna, no ballenas, ballenas Cantamos, cantamos canciones. canciones Venga, todo el mundo <laughs> <Pero risa> Buena <balleneros, risa> canción de borracho Primero eso Después, Vender que le echan del parque Y se va a montar su propio parque con casinos y furfias mítico Ojo. <laughs> <laughs> luego, y luego también tiene un momentazo que es vender eh, con el cuerpo y la cabeza separados y la oh. cabeza bailando mientras el cuerpo oh, le roba la cartera ahí. <risa> 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 qué momentazo Fantasía, a, a mí me, me encanta o sea sí evidentemente Futurama pues tiene sus momentos no sí, sí. Eh, Sat up and take my money no que es uno más o menos moderno en las temporadas sí, modernas, ¿Sí? O sea, memes pero eso eso ha roto esquemas esa cara no. de Fry con la pasta sacada es mítica eso es míticísimo es eh, pero vamos yo creo que en ese en ese capítulo fíjate el número 2, ahí ya está todo en el asador Claro. Desde lo buena es? que es la serie. Si, si no te has enganchado en el 1, te enganchas en el 2, ¿no? Totalmente. <laughs> claro, porque totalmente. el 1 todavía es muy como acaba criogenizado, ¿verdad? Un poco el plot, ¿no? Sí, Vamos a recordar un poquito el plot. Fry sí, 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 claro. es un repartidor de pizza del año 1999, o sea, a, a, con coetáneo a la emisión. O sea, la serie empieza en el 99 y Fry es del año, está vivo en el año 99, es repartidor sí. de pizza y de pronto va a hacer una entrega, es como que le han engañado, le han tomado, yo qué sé, y queda, eh, se queda ahí en el cambio de año, ¿verdad? Sí. Se queda criogenizado durante es. mil años. Aparece en Nueva Nueva York, en el año 3000. Futuro, en en año 3000, efectivamente. efectivamente. Y entonces, claro, mm, ¿qué situación? ¿eh? Es que, Ángel, ¿cuál será mi capítulo favorito? <laughs> El de Titanic. ¿Toda es que, para no. venía. A lo mejor no son los capítulos favoritos de la gente, pero a mí los que están basados en cosas me encantan. Es bonito, ¿eh? eh, eh porque, no sé, nos, nos enseñan un mundo y unas referencias tan chulas. Mira, veíamos oh. al mundo de Caprio. <laughs> y claro, a nivel visual y a nivel musical es una fantasía. Hay Bien. unas referencias brutales. A mí este, me hace toda la risa. Este Además, increíble. También me hace mucha gracia eso, la, la música como intenta emular. <laughs> Es espectacular este capítulo. Y también me hace muchísima gracia. Uno, que yo no pensaba que estaba re, eh, relacionado con otra cosa. Pero claro, por supuesto, era Charlie la fábrica de chocolate ¡Oh, hombre, cuando se van a la fábrica de Slurm. Buenísimo. Es, buenísimo. Oh, es buenísimo. Creo que toda buena serie tiene que tener referencia a este. A, a Charlie la fábrica de chocolate. Y aquí lo hacen muy bien, cuando de repente se dan cuenta ¡Ah! de que el Slurm lo hace una especie de cosa asquerosa Y ahí es como lo consiguen Bueno, bueno sí. Esas aventuras me encantan, ¿verdad? eh Me encantan Qué chulada, sí, sí Y cómo le gusta a veces en Futurama Meter cositas de estas Que te den un poco de asco, eh ah, A veces un poquito. le gustan Porque está este capítulo del Slurm Que yo recuerdo mucho Que decías tú Luego, que asco Pero también, por ejemplo Está el de los poplers No sé si algo es Hombre, es los sí, de Estaban los, vivos los luego sí, Ay, sí, claro. ¿No se Es esto Que encuentran en un planeta Una especie de bolitas Que son como noques de pollo Y se vuelven como ultradictos sí. Y no pueden parar de comer De hecho, creo que Hacen como un los comercializan en la tierra, hacen un negocio sí. brutal, pero acaban descubriendo que es que son crías ah. de una pequeña raza alienígena. Ay, 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 mira, ay, ay, no, era, era un peor, porque eran crías de los de Omicron per, claro, se, sí, se, y, Omicron per sí. se. Que, claro, que era sí, la sí. cosa más horrible del mundo, ¿no? La cosa sí, más sí, terrible. Sí, justo, Entonces. justo. Qué pero, pero están como adictos Entonces. y no pueden parar de comerlos, incluso cuando saben que son sí. estos bebés. Mira, por no, ejemplo, ahora que la gente lo está flipando con Ricky Morty, que lo está flipando con, con el episodio de los espaguetis, simplemente voy a decir eso. Sí, sí, y, sí. y la gente hay menuda crítica al consumo. Pues mira, ya estaban Ya estaba aquí, Futurama lo estaba haciendo en este episodio. Seguro. Futurama es muy disruptiva, muy rompedora. Por cierto, este episodio he nominado a un Nébula que son premios de la ciencia ficción en general. Bueno. No, normalmente se premian libros y demás, pero episodios de Futurama han estado nominados y han ganado cosas en estos premios. Vez. Vez. Yo si tuviéramos aquí una guitarra os tranquilamente os, os introduciría un... ¡Acercaos todos y escuchad la leyenda del Chupachota! Oh, no, no. ¿no? ¡Acercaos todos y escuchad la leyenda del Chupachota! El Chupachota, claro, la vida en las cloacas, todos esos recuerdos los tengo como súper nítidos de... Pero de pillarlo en su día en la sexta de decir madre mía qué Pero... cosa súper interesante aquí toda la que tienen liada en las cloacas las cloacas de nueva nueva York que luego tienen otras subcloacas y tal que se pierde por ahí mordejitos y toda la polla. no ¿Te tremendo parece que igual esta serie que tú además estás muy te gusta suele gustar la rutina de los rutina? protagonistas okay. lo que a lo mejor encontrabas en los Simpsons que te gustaban por los capítulos que pierdan en su casa que se van al bar de mu aquí de casa. cada capítulo es una locura cada capítulo, capítulo es una aventura nueva un viaje oh. súper chulo lo cual a me planeta. incomoda sabes lo que me tenía que hacer casa <laughs> sí la nave claro sí, nave es casa Claro. La, la ah, claro, la nave ah, es casa, la nave casa sí, desde luego. Mierda, hay un capítulo sí. en el que me acuerdo que, que, que se van a un planeta que se llama eh, Trisoles, oh, Trisol, o oh, Trisol o algo así, sí. que es cuando Fry se bebe al emperador. Ah, sí, es verdad. Ah, se ah, bebe sí. al emperador de un planeta porque <laughs> tiene mucha sed. Son y capítulo, seres de agua, ¿no? Son seres de agua, entonces eh, eh, al final Fry es el, el nuevo emperador por haber desbarcado al otro, es, es, claro. Sí, sí. Pero pero aunque, luego aunque, se lo quieren beber, la, eh, se ¿no? se lo quieren beber. Es verdad, <laughs> pero es verdad, pero si os fijáis, eh, aunque hay una, digamos, una normalidad de que van a hacer misiones muy locas y tal, la serie también es acumulativa, es decir, misiones eh, que hacen luego tienen repercusión en el resto de la serie. Sí, o sea, sí, sí, sí. si aparece un personaje nuevo, es un personaje que se queda, se si aparece una mascota como mordisquitos, o tal, luego refrescamos, se queda. O sea, claro. tiene una, un avance, ¿no? Y es una continuidad a lo mejor más que mm. otras como Los Simpsons. Creo que tienen claro. un poco más de... creo de que Los Simpsons son mucho más conservadores. Sí. O sea, pensad la que liaron cuando, cuando el director Skinner... Sí, claro. pero eso se, eso se omitió. Claro. Quantum. Eso se, eso, eso eso se borró. Eso se, eso de... un mago hizo que todo volviera a la normalidad. Exacto. Pero mira, sí. Futurama, o sea mordiscritos que luego cosas eh, de la procedencia de lila sí. eh, claro eso son Muy cosas guay. que poco a poco en todas las temporadas claro, van avanzando claro claro, claro. Sí, pero que me resulta curioso que una serie con material tan incómodo no tan del espacio que, que te obliga a que cada sí. capítulo es súper ocurrente súper diferente sí, sí. ideas loquísimas aún así Dentro de todo ese caos hay un sentido. La diversión. Y, no sé, y... me parece increíble. Total, estoy de acuerdo. O luego hay misiones como que son muy famosas, ¿no? Como lo de destruir la bola de basura, ¿Verdad? o cuando el rollo este de las navidades, sí. que, que hay que salvar un poco la Navidad, pero claro, esos es acumulativos acumulativo, si hay sí. otra Navidad, pues se acuerdan del anterior, o sea, ah, me gusta no, no, ese, sí, sí. ese sí, sí. respeto. Los capítulos del Santa Claus, robóticos, Los capítulos son chulísimos. Oye, sí, sí. Y no lo hemos dicho, pero uno de los momentos más clave, y yo creo que tiene que ser la intro, porque además, Hombre, no, no es que no, sea no, no. la intro de Futurama, de verdad para mí está entre esas obligatorias que no le puedes dar al botón de saltar nunca está, jamás nunca. un juego nunca, de ah. tronos poquísimas más es una intro además <laughs> lo super soprano, loca lo soprano también puede ser también sí, soprano, sí, sí, sí 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 pero es una, una intro que además te, te, te lleva a la locura que luego es la serie esto como me encanta. una música que de verdad es que bueno, se te queda en el cerebro y siempre tiene una cosita en cada, en cada capítulo sí, es una broma sí. y las frases del principio es verdad. yo he llegado a apuntar sí, una verdad. que dice en color como si fuera algo que hubiera <laughs> que claro, señalizar sí, sí. en color dice para ver correctamente pruebe la piel Dora Roja, referencias a Matrix, eh, dice este capítulo ha sido modificado para ajustarse a su pantalla antigua. Anda, qué pues bonita. Estás, como, Viene del futuro, pues, sí, estás del futuro claro, y verdad. tal. Claro. Diversión para toda la familia, menos para los abuelos. Eso me encanta también. No no sé, pero... Son como sí, sí. bromitas que no me, no me hacen partirme el culo, pero sí como, Ah, mira qué bueno. Uno sí, sí, sí. dice de los creadores de Futurama. <risa> sí, <risa> ¿Futurama? <risa> pero, claro. claro, estás viendo Futurama. <laughs> es, muy bien. es verdad, pero es una broma ya de arranque ¿eh? a cara perro con el logo. Me acuerdo de una de Hulu recomienda esto. Digo, sí, claro. ¿Cómo no? A la propia plataforma que, <laughs> <¿cómo no? risa> que lo está pasando. Dios santo. Es genial, es genial. Les da mucha sí. broma, ¿eh? ¿Es verdad eso? Sí, sí. Lo que pasa es que claro. Estamos hablando siempre de bromitas, de que la serie pues, nos hace mucha gracia, que loca se vuelve con sus cosas de gracias y de ciencia ficción. Eso, hasta que de repente un día decidían meterte igual a un capítulo que te destrozaba el putísimo corazón. Y ¿Ah, decías sí? tú, pero por, si yo quería reírme un poco, ¿qué ha pasado? Hombre, es el muy, episodio fam... del perrito. Eh, claro, no. es muy famoso no. el, el, el episodio del ladrido jurásico, que sí, uh -huh. es el, el del perro de Fly Seymour, que es muy un perrito callejero que había encontrado él, se lo queda viviendo en la pizzería. Y además da mucha pena porque durante todo lo que pasa de que se congela el año 99, es como que él lo presiente y él le encuentra los padres que son lo peor no le hacen ni caso y luego lo quiere clonar pero descubre que ha vivido muchos años y dice no le voy a clonar uh -huh. porque ya se habrá olvidado de mí estos 15 años y al final del todo ya te dan la puñalada en la que descubres que se ha tirado como el perro oh, de la peli de chico viviendo sí. en es la puerta Hachico. de la pizzería hasta el final de sus días y oh, ese por momento favor, por, favor, por, me por parece favor brutal ese final de episodio dices oh, tú es de los más recordados Madre seguro o sea, sí, sí, yo creo que es de los favoritos de la gente y de los que más le gusta muy emotivo sí, 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 luego ser comedia. Comedia. sí la verdad es que sí luego siempre te dan un poquito más a lo mejor en otro capítulo te dan un poquito más de información de lo que pasó. Sí. Por ejemplo, te cuentan en uno, no sé si lo sabéis, en la película de Bender, el golpe de, Bernder, de Bender, sí. te dicen que el perro se quedó fosilizado porque fue él quien lo había. Quemado porque él estaba intentando matar a Fray porque estaba tocado por otros alienígenas. Ah, es una, claro. una, cosa, sí, sí, es una cosa es una cosa sí, que, aunque tú creas que sabes todo sobre una historia, ya veremos sí. que siempre hay algo más. Sí, siempre hay un poquito es que más Vende, de información. Bender también estaba hecho de un material. 50% no sé qué material ¿Sí? que es ah, sí, resistente claro, a la lava. Claro, sí, es ¿verdad? Y por eso se puede meter. Claro. Y este lo recuerda mucho a la gente, pero a mí me parece todavía más triste o que por lo menos a mí me emociona más el del hermano de Fry que no sé si os acordáis mm, de ese episodio sí. del trébol que me parece súper bonito que se ve mm. toda la relación que tenía el pasado con su hermano Eso mucha competición y precioso. demás y Fry oh. se cree como que su hermano como que le odia y, y como que incluso después de que él desapareciera le roba la vida y se hace como le, le roba el nombre y le roba el sueño que era ser la primera persona que viaja a Marte y luego descubrimos que no que es que el hermano le echa mucho de menos y a su primer hijo le puso de nombre Philip J. Fry y eh, fue este sobrino el que cumplió el sueño de ir a Marte y demás sí. yo llega un momento en el que esa velación y no, me, no se me caen los anillos ni nada por decirlo, lloro siempre que lo veo, siempre. Claro. Y además, que no sé por qué, hubo una época en la que este capítulo, yo creo que es mi favorito de Futurama, lo tenía metido en la PSP. Y de vez me daba por verlo, me iba por ahí, estaba de viaje, lo veía, estaba claro. en casa y lo veía. Qué rival es eso. Lloraba. ¿eh? Y lloraba. Estuvo, y estuve, mucho, he estado muchos años sin verlo. Y el claro. otro día, para este programa, digo, Hoy no. no! Ya soy una persona mayor, ya este, esto no me afectará cuando lo vea. Yo lo veré y diré, joder, qué bonito, qué motivo no, no. Claro, no. Yo, no lloré, que... lloré, otra vez. De hecho, <laughs> si, si me apuras, <laughs> creo que estás llorando ahora un poquito. Tengo los Tienes ojos un los un ojos perlados. perlados no? Puede ser no, no, es que imagínate. recuerdo esa música y esa revelación final y eso. Y me Hombre, es que encima, fíjate lo que pone, fíjate lo que pone en la, en la estatua. Pone aquí yace Philip J. Fry, llamado así por su tío para transmitir su espíritu. Tú imagínate. Serie de humor, sí, humor, mis cojones, ¿no? <laughs> claro, no, no. Claro, eh, claro, el trébol de siete hojas que Fray claro eh, eh, tiene siempre suerte en la vida en todo lo que emprende y tiene toda la sensación de que su hermano le está intentando robar su suerte y sus cosas y luego es que luego encima descubre como que ha habido un que le ha robado hasta la identidad es lo que estaba contando Miguel verdaderamente sí, y sí, no sí, era sí. su sobrino es precioso es una relación sí, sí. preciosa A momentos que tiene muy emotivos verdad Futurama Crespo tiene momentos emocionantes. Sí. no está llorando. No, no, es no, no habla está llorando. No todo cachondeo, es verdad. No, pero yo creo que ahí también está la habilidad de los guionistas. Cómo sí. haces una cosa cómica y a la vez eh, dramática, emotiva, pero bonita, ¿no? Al mm, final. Mm, sí, sin sí, duda. Claro. Y también quería solo recalcar que me gusta que en la serie se tocan temas bastante serios eh, en muchas ocasiones, aunque sea con un poco de humor, como la ecología, la contaminación, mm, claro. la filosofía, la, bueno, la religión, la amistad verdadera, el amor, pero sobre todo lo de la contaminación y tal está muy presente claro. en muchos en, momentos. En gran parte escoger problemas, ¿no? cosas candentes de actualidad, ¿no? Y convertirlas al, al futuro, sí. ¿no? claro. Es una oportunidad perfecta. Si tú te plantas en el universo en el año 3000, por ejemplo, hay un momento en el que se están acercando a la Tierra y dicen, eh, ¿capa de ozono? Eh, ah, claro, porque se habían viajado ah. en el tiempo. Entonces dicen, ¿capa de ozono? Ah, en el futuro no hay nada de esto, no, ¿no? Claro. 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 El agujero se ha hecho tan grande que ya no hay... Sí, sí, es que claro. al parecer por estos tiempos sí que había sí. capa de ozono. No, no, pero es de pronto hace, hacen bromas que te conectan con problemas que son eso de hoy. De... Eso es Ah, claro. o sea, que esto que estamos haciendo mal hoy me está diciendo sí. la serie que eso ha sido sí ha determinante. A Sí. Claro, eso pues, es eso o cuando eso. hablan de problemas también de adicciones, también es muy delicado. O sea que cogen problemas y con humor tal, pero te los están ahí plasmando. ¿eh? Yo, como dice Fer, el tema de las anchoas, que ya no queden las anchoas, solo queda una lata. Es verdad, verdad. No, ¿Se se mío, es, es, mira, es verdad. Que que se han extendido las anchoas. Madre mía, que que Fry se vuelve millonario porque tenía interés y, compuesto en el banco. Sí, sí, claro, sí, claro. Es compuesto de mil años. Imagínate, imagínate. Es millonario, sí. Es billonario, creo sí, que 4.300 millones de dólares. Imagínate la cosa.